damos la bienvenida al ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. Ayer presentó su carta de renuncia, ayer mismo estuvo en la Junta de Fiscales Supremos, donde se decidió finalmente que la doctora Zoraida Ábalos sea la nueva fiscal de la Nación. Recordemos que Zoraida Ábalos estaba hasta ayer en control interno, ¿no? Era la encargada de control interno y hoy es la nueva fiscal de la Nación. Entonces, buenos días, doctor Chávarri, ¿cómo está usted? Buenos días, señora Milagros, y aquí visitándola para colaborar y para ilustrar, para que la colectividad sepa lo que se viene desarrollando dentro del ámbito del Ministerio Público. Eso me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué pasó con usted? Y quiero que revisemos, los periodistas siempre hablamos de anticuchos, ¿no? Siempre decimos cuando un personaje público tiene serios anticuchos por las sospechas, acusaciones. Revisemos juntos los cuestionamientos que usted tuvo de saque cuando fue nombrado fiscal de la Nación. Y luego me gustaría, doctor Chávarri, que haga una línea de tiempo, porque desde el primer día usted no juramentó ante el presidente, fue elegido por aclamación, la propia actual fiscal de la Nación no fue a su ceremonia, en fin, hay muchas preguntas por hacer, pero a ver, veamos juntos los anticuchos del ex fiscal Chávarri y qué piensa él de todas las sospechas que están sobre su cabeza. Veamos. No es la primera vez que a Pedro Chávarri se le vincula con el fujimorismo. Una vez caído el régimen de Fujimori y Montesinos en 2000, Chávarri fue denunciado por la Fiscalía Suprema de Control Interno. Se le imputó el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por neutralizar las denuncias contra el ex asesor Vladimiro Montesinos. En julio del año pasado, en una entrevista a un medio de comunicación, Chávarri negó haber sido secretario de confianza de la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, la fiscal del fujimorismo que fue sentenciada a 10 años de prisión en el 2003 por encubrir a Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 2002, Pedro Chávarri fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura durante 5 años debido a sus vínculos con la probada montesinista Blanca Nélida Colán. En julio del año pasado, en medio del escándalo de los audios de la vergüenza, Pedro Gonzalo Chávarri, Gonzalito, como lo llamaba Inostroza, juramentó como el flamante nuevo fiscal de la Nación. Ese mismo día se reveló un audio entre él e Inostroza. Gonzalito. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En uno de los audios del escándalo, Chávarri e Inostroza coordinan una reunión con representantes de medios de comunicación en casa del empresario Antonio Camayo, a quien al principio negó conocer. ¿Usted conoce a Antonio Camayo? No lo conozco, señor. En ningún momento al doctor Inostroza le he pedido que sea vocero ni que tampoco interceda por mí en alguna actividad. Semana, yo te olvidé reunirme con mi amigo de los medios, ¿ya? Él le va a decir que ella no puede ser en su casa, ¿ya? Chávarri negó una y otra vez haberse reunido con Inostroza, pero con el pasar de los días y los audios, su versión se fue derrumbando como un castillo de naipes. El futuro fiscal de la Nación, pero Gonzalo Chávarri. ¿Ya? Ya quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedes hacer en tu casa. Y a pocas horas de recibir el año 2019, Pedro Chávarri anunció la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lavallato, el mismo 31 de diciembre en la noche. Dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. El pueblo enfurecido salió a las calles a marchar en apoyo a Domingo Pérez y Vela y exigir la renuncia de Chávarri. ¡No somos uno! ¡No somos dos! Al día siguiente, mientras el presidente Martín Vizcarra caminaba al Congreso para presentar su proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, Chávarri daba marcha atrás, ratificó en sus puestos a Domingo Pérez y Rafael Vela. Luego de esto, perdió el respaldo del fujimorismo. Ante la lluvia de pedidos que renuncie, Pedro Chávarri finalmente lo hizo. Su decisión lo anunció a través de su cuenta de Twitter.
A esto se agrega que el Colegio de Abogados de Lima oficializó la suspensión de su colegiatura. Pedro Chávarri, en declaraciones a una radio colombiana, aseguró que su renuncia de la Fiscalía de la Nación fue por la injerencia del Poder Ejecutivo. Bueno, doctor Chávarri, ¿le parece si vamos de ahora para atrás para entender un poco qué es lo que ha pasado con usted? Porque en efecto han ocurrido declaraciones suyas que luego usted después las ha desmentido, ¿no? Entonces me gustaría que en el plano de la búsqueda de la verdad hoy día usted nos cuente las cosas como son. Lo primero, quiero quedarme con esta última frase para ir de hoy para atrás. Usted ha hablado en su carta de renuncia, doctor Chávarri, de una seria interferencia del Ejecutivo en el Ministerio Público, que por eso renuncia, porque cree en la democracia, porque cree en su institución, porque la está tratando de proteger de esta interferencia. Por supuesto, los fiscales Vela y Pérez lo han criticado seriamente a usted, Pablo Sánchez también. Pablo Sánchez ha dicho que usted es el origen de esta crisis. La doctora Ábalos, ni se diga, ni siquiera fue a su ceremonia de proclamación. Y Gálvez, el fiscal que antes era su amigo, se le volteó y dijo en un programa que la cereza de esta torta la tuvo usted cuando decidió sacar a Pérez y a Vela del caso Lavallato. Entonces, lo primero, doctor Chávarri, ¿a qué se refiere en concreto cuando usted habla de una interferencia del Ejecutivo en el Ministerio Público? Cuando hablo de interferencia, estoy hablando de un terreno el cual yo ya lo exploré, un terreno que ya lo conozco, un terreno que he experimentado, y como fiscal de la Nación he notado, a ciencia cierta, he notado la interferencia que realiza el gobierno en las investigaciones. Se notan que inclusive las conductas de muchos fiscales cambian de la noche a la mañana. Cuando yo conformo el grupo o recompongo el grupo especial de investigación y retiro al señor Hamilton Castro, ¿no? Con que había sido nombrado por Pablo Sánchez. Que había sido nombrado. Y puse al doctor Vela como cabeza de este grupo especial. Lo hice con la seguridad y con la convicción de que íbamos a contar con elementos muy buenos como para poder desarrollar el trabajo que en los primeros 2 meses consideré que se estaban realizando bien las cosas. ¿Por qué cambió usted a Hamilton Castro? ¿Qué era lo que usted criticaba en Hamilton Castro y en la gestión de Pablo Sánchez en torno al caso Lavallato? Básicamente fue por el retardo de las investigaciones. ¿Por la lentitud? Por la lentitud, y porque habían casos inclusive que habían pasado muchos meses, hasta creo que más de un año, y no se había hecho absolutamente nada. ¿Por ejemplo? Como lo dije yo aquí en este medio. Como por ejemplo, no recuerdo de ciencia cierta los casos. ¿El caso Villarán? Bueno, eso se reitera. Hasta ahora estamos estancados con ese caso. El caso de Ollanta Malanda y Heredia. Ollantura. Después otros también que han habido. Toledo. Eso fue el más triste de todo, ¿no? Porque ese señor se fue, salió libremente del país, sin impedimento de salida, y hasta ahora, y todavía pretende criticarme que yo soy un mal elemento, una persona que está. No lucho contra la corrupción. Él acaba de escribir una carta. Lo acaba de decir, criticándolo con todas sus letras. Sí. Pero entonces usted dice, yo tuve elementos de convicción y decidí elegir a Rafael Vela Barba como el coordinador de Lavallato. ¿Por qué Rafael Vela Barba? ¿Por qué lo eligió a él? A Rafael Vela Barba lo elegí porque, bueno, dentro de un grupo humano uno siempre trata de establecer quiénes son las personas que tienen valía, en este caso que tienen credibilidad, y en mi caso yo tenía algo de confianza porque no solamente yo tenía ese concepto de él, sino también personas allegadas, ¿como amigos? ¿Pablo Sánchez? Con Pablo Sánchez no coordinada, porque precisamente él dice que yo soy el problema del... ¿Usted es el inicio de esta crisis en el Ministerio Público? Sí, pues cuando realmente él fue el que inició esto con sus famosos audios que los había filtrado un día antes de mi juramentación. ¿Fue Pablo Sánchez el que filtró los audios de los cuellos blancos ahí de él? Así es, nosotros lo hemos dicho, se lo hemos dicho en la misma junta, que ese fue el motivo por el cual él pensó que yo iba a dejar de juramentar
con motivo de este audio. Un audio que, como ustedes lo han escuchado, no dice absolutamente nada de ilegal ni irregular. A ver, un momentito, doctor Chavarri. Usted hoy nos está diciendo que tiene la convicción de que Pablo Sánchez filtró los audios a IDL. Por supuesto, él los tenía. Y hay un colaborador que también lo ha dicho, que él ha sido el que ha filtrado los audios. Lo ha dicho y están los... En la carpeta de la doctora Castro. Sí, en la carpeta de la doctora Castro. Sí, eso lo leí, pero bueno, es la primera vez que lo escucho decir. Y también lo he escuchado por otros medios. O sea, la noche anterior, porque este también es un rumor periodístico que hemos manejado, pero bueno, finalmente hoy día quizá usted nos pueda contar toda la verdad. El día anterior a su proclamación como fiscal de la Nación, ¿es verdad que ustedes se reúnen en la Junta de Fiscales y que es el propio Pablo Sánchez el que les cuenta que hay unos audios? Efectivamente, pero no fue Junta de Fiscales, fue una reunión informal en la que él nos pone conocimientos de manera sorpresiva, de que nos ponía en conocimiento que existía un audio que le preocupaba. Entonces él nos... ¿A quiénes nos ponen conocimiento? Él dijo, a todos los miembros de la Junta. Pero, ¿a todos? Pero sin ser Junta, sino simplemente una reunión informal. Okay. ¿No? ¿Y qué les dice? ¿Hay audios de qué? Hay un audio que le preocupaba y que había que escucharlo porque eso ponía en tela de juicio mi juramentación como fiscal de la Nación, que se iba a producir al día siguiente. ¿Escucharon el audio? Escuchamos el audio y bueno... ¿Y qué dijeron? Bueno, y los cuatro, a excepción de Zoraida Ábalos, dijimos que no había pues este elemento como para poder suspender la juramentación. O sea, incluido el doctor Pablo Sánchez, él dijo que no había problemas. Allí están las actas, inclusive al día siguiente se hizo el acta, los cuatro estuvimos de acuerdo y la doctora Zoraida no se opuso a la juramentación, pero se dijo que había que suspenderla, ¿no? Para efectuar una investigación, para que la baje la marea, dijo. Zoraida Ábalos dijo para que baje la marea. Pero ella no fue a su juramentación. No fue a la juramentación, bueno, fue su voluntad, ¿no? No, claro, obviamente fue su gesto público y político, en fin, o su gesto como fiscal. Doctor, entonces, ¿esos audios ya los conocía Pablo Sánchez? Él tenía conocimiento de todos los audios, Y qué casualidad que no tiene ni siquiera uno saludando por cumpleaños a ninguna de las personas. Cuando esos audios se supone todos lo tenemos, todos tenemos conversaciones, todos tenemos relaciones con este operadores de justicia, todos tenemos vinculaciones con la Academia de la Magistratura, en ese momento con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero él no tenía ni uno. Bueno, incluso el juez César San Martín, ¿no es cierto? Claro. Casi todos tuvieron audios. Todos tienen un audio. O sea, ¿usted cree que Pablo Sánchez también tiene audios, pero los guardó? ¿Eso me está diciendo? Que yo diga que tenga audios, yo digo que sí tiene, pero no sé si serán irregulares, ilegales, pero creo que todos en la función conversamos con alguien, ¿no? Para relacionar, para tener un manejo del funcionamiento de nuestras instituciones. ¿Pablo Sánchez conocía al juez Sinostroza como para que él lo llamara? No sé, pero sí lo conocía. Se conocen de años. Hemos tenido plenos sobre el tema de últimamente plenos sobre el tema de lavado de activos, que a todos nos interesaba, nos preocupaba, y necesariamente teníamos que conversar, ¿no? Y esos audios, cuando el doctor Pablo Sánchez, que entonces era fiscal de la Nación, les cuenta a ustedes en la reunión que tiene estos audios, ¿desde cuándo los tenía? ¿Desde cuándo tenía conocimiento de este audio que lo implicaba usted? Él niega de haber conocido de estas cosas. Él niega todo. Él les pasa la voz de que hay un audio. Él, pues, sorpresivamente, un día antes, precisamente, tiene un audio, el mío, ¿no? El que iba a juramentar, como para que yo cediera seguramente. Para que declinara en el acto de juramentación, pero que, bueno, cuatro de los cinco estuvimos de acuerdo que no había ni problema. ¿Fue un error, doctor Chavarri, asumir la Fiscalía de la Nación con esa marea alta, como dijo la doctora Ábalos? O sea, la doctora Ábalos le dijo, hay que esperar que baje la marea. Sí. Bueno, a la luz del tiempo y con todo lo que usted ha enfrentado, ¿fue un error, doctor Chavarri, asumir la Fiscalía de la Nación? Yo le puedo decir con toda franqueza, Milagros, que no hubo ningún error. Mi conciencia estaba limpia, no tenía yo por qué declinar, no tenía por qué dar un paso al costado. Tenía la convicción de que mi actuación, como hasta ahora, ha sido transparente. O sea, ¿usted no tuvo ningún gato encerrado con Sinostroza? No tuve ninguna. Siempre he evitado yo problemas, inclusive con las personas cuestionadas, porque ya, bueno, los órganos de control se encargarán de ver
cómo trabajan, ¿no? ¿Por qué negó a Camayo? Porque a mí me negó a Camayo, sí, sí, sí. Y luego lo aclaró. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo, sí. Y bueno, la sopa todavía está más o menos caliente, pero usted ya no es fiscal de la nación, aclárele al pueblo peruano, ¿qué pasó? ¿Por qué lo negó? Lo negué porque hubo un compromiso de parte de mía con las personas que estaban en la reunión, en el sentido que eso se iba a mantener en reserva. Se iba a mantener en reserva, así como ustedes tienen reserva de sus fuentes. Y yo dije, bueno, aquí no había ningún problema. Porque o no sea, ¿hubo un compromiso con quién? ¿Con los fiscales? No, no. ¿Con los medios, personajes? Con los personajes. ¿Con los que usted había hablado? Con los que había conversado y con el propio señor Camayo, que recién lo conocía en su casa. Porque yo llego a la dirección donde me citan y luego llega el señor Camayo, y es ahí donde recién conozco al señor. O sea, usted no es amigo de Camayo de hace años. No lo conozco, lo conocí recién ese día en su casa, y de ahí ya nunca más lo volví a ver. O sea, ese audio cuando Nostroza le dice a Camayo, hermanito, hay que reunirnos con el que va a ser el fiscal, ¿esa fue la única vez que vio a Camayo? La única vez, inclusive en el documento fílmico se puede apreciar que cuando le dice, va a ir mi amigo Pedro Chávarri, creo que le dice Sí, y le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, entonces un poco, esa es la muestra, porque no me conocía. ¿Camayo estuvo alguna vez en su casa, doctor Chávarri? Menos en mi casa, ¿no? Nunca. ¿Y por qué? Bueno, esto también es lo que se presume. Ayer la doctora Sandra Castro ha ido a verificar una información, aparentemente sería de un colaborador eficaz, todos no sabemos si es o no Camayo, pero la fiscal Castro ha dicho que ha ido a verificar si la casa es suya, y no solo eso, doctor Chávarri, ha pedido todo el cuaderno de registros de entrada a su condominio para saber quién iba y quién lo visitaba a usted. ¿Qué tiene que decir? No tengo ningún problema que lo verifique, es más, yo reitero, al señor Camayo no lo conozco, y bueno, lo conocí esa vez en el almuerzo, y no he tenido ninguna vinculación, y nunca recibió nada del señor Camayo. ¿Nunca le dio entradas de Oviedo? Nunca he tenido que ver nada, no conozco al señor Oviedo y nunca me han entregado entradas. ¿Usted no conoce a Edwin Oviedo? No, absolutamente. ¿En persona, nunca? Sé quién es, pero no lo conozco en persona. ¿Y hoy nos podrá decir quiénes fueron los periodistas que se reunieron con usted en la casa de Camayo? Bueno, eso, Milagro, ya yo quedé con los con ellos, que la verdad no es nada trascendente, no sé... Habló mal de nadie, no se hizo nada irregular, solo fue una reunión informativa con reporteros y personas de bando medio, ni siquiera decir directores, personas vinculadas a las... ¿Reporteros de qué medios, doctor Chávarri? De todos los medios. Yo veía grabador así con los logos de las diferentes... ¿De todos los medios? Casi todos. No puedo decir en ese momento. ¿Era como una conferencia? Algo así, como una reunión ilustrativa en la cual yo iba a exponer mi plan de trabajo, y ellos se iban a encargar de difundir lo que yo pensaba hacer durante... ¿Y por qué necesitaba hacer eso? Porque ya se había desatado una campaña de las ONGs vinculadas a IDL, a la transparencia, a esos grupos radicales que siempre están en contra del sistema de justicia. Yo digo en contra porque yo tengo 40 años en esto y siempre he visto, he constatado que estas instituciones lo único que hacen siempre es poner pinas en el camino, no aportar, pero sí estar cuestionando, y quieren que primen sus ideas. O sea, ¿usted siente que desde que se supo que podría ser usted el nuevo fiscal de la Nación, Transparencia, IDL, empezaron una campaña en su contra? Proética. Sí, empezaron una campaña en mi contra, y lanzando ya de alguna manera panfletos anónimos, o también difundiendo que debería quedarse pues Pablo Sánchez en la Fiscalía de la Nación. ¿Pero y por qué tendría que quedarse Pablo Sánchez? Es lo que yo quiero entender. Según ellos deberían quedarse porque era lo máximo en el Ministerio Público, el único que podía continuar el trabajo, el único que podía luchar contra la corrupción, ¿no? Según ellos, pero nosotros sabíamos que necesitábamos el cambio. Y un cambio siempre es importante en una institución, porque tienen que haber nuevos aires. Tuvieron que haber nuevos aires. ¿Qué elementos de convicción tenía usted que quería que se investigara que no lo había hecho el doctor Hamilton Castro y por eso se lo encargó a Rafael Vela? Necesariamente había que activar, primero, restituir el principio de jerarquía. Era un provincial que manejaba situaciones que inclusive debería haberlas resuelto un superior.
La ley dice o sea, no era un no tenía la, no tenía la jerarquía necesaria Hamilton como, su, Castro, como superior, refiere. Claro, como superior, superior okay. Para poder dirigir un grupo humano. Y la ley orgánica nuestra dice que los grupos especiales de investigación conformados por el Ministerio, por el fiscal de la Nación, necesariamente tienen que ir con un fiscal superior coordinador a fin de poder tener un manejo, ¿no? Ya, es verdad que el doctor Rafael Vela Barba le exigió a usted que podía trabajar en el caso Lavallato, o sea, coordinarlo, dirigirlo, pero que sacara a Hamilton Castro. Claro. ¿Él le pidió eso? Sí, por supuesto, porque el reporte, el informe me lo hace él. El doctor Rafael Vela me lo hace porque él como coordinador, yo tenía que darle la confianza de que él conforme su equipo. Yo no lo puedo nombrar a él entrenador del fútbol, yo le voy a poner a los jugadores. O sea, usted le daba toda la confianza a Rafael Vela Barba para que él llamara a sus jugadores para jugar el partido. Así es, así como debía ser. Como debía ser, para que él conforme su equipo de trabajo y yo también darle mi opinión, si es posible incorporar más gente para que esto se aligere. ¿Qué argumento se esgrimía Rafael Barba para sacar a Hamilton Castro? Bueno, él dijo, bueno, hay cosas de reserva, ¿no? Pero al final de cuentas era el retardo. Para mí era un fiscal tortuga, ¿para usted? Sí, el retardo, pues, básicamente. Retardo. Era el retardo, la demora. Y bueno, luego lo que nos enteramos de esta colaboración eficaz en el que caso... Es una persona que él no conocía. De Franco, ¿no? Franco Burga, Gaviota, ¿me ayudas con ese Memorex? Franco Burga, ¿no? Era el que ni siquiera lo conocía Hamilton Castro y figuraba como colaborador. Bueno, complicó aún más su situación. Pero entonces, Rafael Vela Barba... ¿Es quien llama a José Domingo Pérez o usted lo recomienda a José Domingo Pérez? Cuando él me propone su equipo, yo le dije a Rafael que si estaba seguro que, con el equipo que iba a llegar, porque yo tenía una información sobre la personalidad de este señor Domingo Pérez. ¿A qué se refiere? Me refiero a que era un tanto irascible, una persona muy difícil, pero me dijo, doctor, no hay ningún problema, yo me encargo de hablar con él, es una persona capaz, solamente en su conducción había que alinearlo, había que darle pautas a fin de que hiciera un trabajo disciplinado, ordenado, y es por ello que yo acepté a pedido de Rafael Vela. O sea, incorporar a José Domingo Pérez fue un pedido expreso de Rafael Vela Barba. Lo digo aquí y lo digo en cualquier lugar. Y mantener a Juárez Atoche. Y mantener a la mayoría del equipo que ya venían realizando un trabajo interesante. Claro, en ese momento estaban ellos. Y a la luz de del tiempo, ha quedado claro que José Domingo Pérez, en efecto, es un fiscal acucioso. Es un fiscal que le pone gasolina y acelera. Sí, yo tengo mis reparos. ¿En qué sentido? En la forma como conduce las investigaciones. Es muy sectario, es muy se inclina mucho a lo que él siente como persona, cuando un fiscal debe estar desprendido muchas veces de sus emociones para poder llevar adelante una investigación en forma imparcial. Yo puedo encontrar un responsable, por el hecho de ser responsable no le voy a faltar respeto. Hay líneas de trabajo, hay teorías del caso, hay formas de trabajar que lo van a llevar a en un momento a resolver una situación fríamente, calculadamente, pero también dentro de un marco legal. Hay investigaciones que él está llevando a cabo, pero las tiene paralizadas. Pero se ha enfocado únicamente al caso de la señora Fujimori y al caso de Alan García, pero tiene otros casos y están paralizados. ¿Cuáles? No tengo la lista porque son varios equipos y varios casos, pero él tiene investigaciones que la verdad... ¿Chinchero? Se ha quedado. Chinchero se le tuvo que retirar porque el señor no avanzaba en el caso y se tuvo que designar a otro fiscal. Además, el caso ya pasó al área de corrupción de funcionarios que se está ventilando actualmente, donde otra coordinadora, que es la doctora Lourdes Téllez. Doctor Chavarri, cuando el fiscal José Domingo Pérez logra la prisión preventiva de Keiko Fujimori y sale y habla con la prensa, yo imaginé que ese día él iba a hablar del caso de Keiko Fujimori, pero no habló de Keiko. Era un triunfo para él como fiscal que perseguía el caso de los cócteles, haber obtenido tanta información detallada. De verdad, esa es a mí me parece que es un fiscal que, en efecto, trabaja rápido. Usted dice que tiene sus reparos, pero ha demostrado que ha conseguido mucha información gracias a las colaboraciones. Pero ese día sale y lo primero que dice es que usted debe salir del Ministerio Público. O sea, lo primero que hace es criticar al fiscal de la Nación
y no hablar de Keiko Fujimori, ¿qué pensó usted ese día en el que se le da la prisión preventiva a Keiko Fujimori y ve al fiscal de al fiscal Pérez, al que pertenece al Ministerio Público que usted gobernaba, hablando mal de usted y no del caso? Yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque una incoherencia que nadie entendió, muchas personas me llamaban y me decían, ¿qué le pasó a este señor? ¿Por qué habla de ti? Bueno, yo le dije, en este momento voy a hablar con Rafael a ver qué está pasando. Lo llamé a Rafael Vela y Rafael Vela vino y me dijo, no miento, lo llamé por teléfono y me dijo que no sabía qué había pasado. Voy a hablar con él, me dijo, pero... Rafael Vela no sabía. Se quedó sorprendido también. Luego hablé con él personalmente y me dijo que la verdad que estaba... No encontraba palabras cómo describir lo que había sucedido, pero que la verdad que no me supo dar explicaciones. ¿Cuándo se rompe su relación con Rafael Vela Barba? O sea, voy a, perdón por esa expresión, pero ¿cuándo se le voltea? Porque me queda claro desde el inicio que Pérez a usted no lo quería. Lo dijo públicamente desde el primer día. Criticaba su idoneidad para ser fiscal de la Nación. Pero ¿cuándo se le voltea el coordinador de Lavallato? Bueno, yo el momento exacto no lo podría decir, pero sí, la verdad, debo abiertamente decir, a mí me defraudó Rafael. Porque si Rafael me hubiera dicho, doctor Chávarri, no estoy contento con su trabajo, doctor Chávarri, estoy incómodo por esto, doctor Chávarri, me parece que me expresara su punto de vista con relación a mi trabajo, yo la verdad que lo hubiera escuchado, pero él nunca me dijo nada. ¿Nunca? Simplemente se apartó. Y nunca me comunicó sus discrepancias conmigo. ¿Y por qué cree que se apartó? Habría que preguntarle a él. ¿Por qué? Porque yo en todo momento me he tenido el comportamiento con él muy, 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 muy claro, muy evidente, muy evidentemente claro. Y hasta el punto que le dije a Rafael que todo lo que él quisiera yo lo iba a apoyar. Nunca le di directivas para que ayudara a alguien ni para que perjudicara a alguien. Por el contrario, siempre le dije, ¿qué necesitas para mejorar el trabajo de tu equipo? Nunca le puse piedras en el camino, por el contrario, siempre le di la facilidad. ¿Nunca dirigió ninguna investigación? Nunca. Hay que preguntarle a él a ver si algún día... Pero hoy día usted en Expreso dice lo siguiente, y yo quiero poner este titular que pone hoy el diario Expreso. Usted dice, fiscales Pérez y Vela están empoderados por el Ejecutivo. Sí. ¿Por qué ha declarado eso? Así lo siento porque... Porque una vez que se produjo, se produjeron algunos cambios, porque uno nota cuando la dirección que uno lleva adelante va tornándose en otro giro, entonces las cosas ya se notan que están... ¿Pero cuándo se notó ese cambio? Cuando el presidente de la República salía a hablar ante el público y hablaba del famoso... De que usted salga. De que yo salga y que deberíamos apoyar el trabajo de Vela y del otro señor... Y nunca se habló de la indisciplina que cometía este señor Pérez en contra mía, ¿no? Porque hablar ya de indisciplina, pues es ya de quebrar todo el orden institucional. ¿Por qué sacó usted a Vela y a Pérez? ¿Por la indisciplina? Fue un factor, pero lo principal fue porque el 31 de diciembre pasado vencía el periodo que se le había asignado a Pérez en la resolución que se le designa como miembro del grupo. Pero el Perú entero estaba feliz con Pérez. O sea, el Perú entero lo está declarando el personaje del año, a él y a Carhuancho. El Perú entero veía que finalmente un fiscal se atrevía a enfrentarse al fujimorismo tan poderoso y sobre todo a la cabeza del fujimorismo que es Keiko Fujimori. O sea, Richard Concepción Carhuancho había sido elegido personaje del año anterior, del 2017. O sea, usted, doctor Chávarri... ¿No tenía claro eso, que el Perú quería a Pérez, quería a Vela? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué primó en su cerebro para tomar esa decisión de, ok, yo llega 31 de diciembre, se vence el plazo, los cambio? ¿Por qué? Los fiscales... Para entenderlo, ¿por qué esa... ¿Y por qué la forma? ¿Por qué lo hizo, creo que a las 7, 8 de la noche? Bueno, del año nuevo, ¿no? Fue un... Lo que me comentan fue que fue un 31 bastante, para las redacciones bastante sombrío, porque claro, todo cambiaba y además para las calles. Usted debe haber pasado el peor año nuevo de su vida, ¿o no? Bueno, o sea, la calle le gritaba fuera Chávarri, le gritaba Chávarri corrupto, le gritaba
que se largara del Ministerio Público, doctor Chávez. Yo le puedo decir, Milagros, que sí. A los fiscales no se les califica por la popularidad ni por las encuestas. Se les califica por su trabajo. Por o sea, ¿usted trabajo. Estaba dispuesto a enfrentar el tumulto de la gente, yo, las marchas? Es que nosotros no nos basamos en el tumulto de las marchas, porque yo tengo por entendido, y lo conozco y lo sé por experiencia, que estas marchas fueron pagadas. Porque la gente no sale a la calle a reclamar, en estos casos, por el proceso o por el debido proceso. ¿Marchas algo así. Pagadas por quién? Sí, son abonadas, son pagadas por las ONG, por alguna institución. Porque, por ejemplo, en mi casa había un grupo de personas que estaban gritando fuera Chávarri corrupto. ¿En su casa en Año Nuevo? En Año Nuevo, y mandé a preguntar quiénes eran, y eran 20 venezolanos que estaban, ¿qué hacían los venezolanos gritando fuera Chávarri? 20 venezolanos. Ya, pero usted ha sido fiscal de la Nación. Usted no puede, o sea, yo entiendo que tiene una suerte de inmunidad como Salgado, que también ha dicho que han sido marchas pagadas por Soros, me parece, y por Odebrecht, ¿no? Pero, o sea, que como ex fiscal de la Nación diga que esas marchas han sido pagadas. Así son organizadas de esa manera, inclusive las que marchan por la avenida Bancay, son gente que no sabe ni por qué marchan, pero van y llevan los letreros criticando. La gente tiene ¿qué piensa usted cuando lee el hashtag fuera Chávarri, pero cuando lo lee no en la calle, sino cuando lo lee en los muros de parlamentarios? Gino Costa le ha dicho fuera Chávarri desde el primer día. Lombardi le ha dicho fuera Chávarri. De Belaunde le ha dicho fuera Chávarri. Es más, de Belaunde es enfrentado, luego viene el congresista, se ha enfrentado al fujimorismo en el parlamento. Además, diciendo que a él lo respalda la calle y que le respalda esta suerte de petardeo de que ha hecho el fujimorismo contra el Ejecutivo, en fin. Pero él, por ejemplo, y creo que todos los congresistas de oposición al fujimorismo y al aprismo han puesto el hashtag fuera Chávarri. ¿Qué piensa usted cuando leía eso? Indudablemente que afecta, pero viniendo de aquí... ¿Se sintió afectado? Por supuesto, soy un ser humano, ¿no? Me afecta a mí, me afecta a mi familia. Pero viniendo de quién venía, bueno, yo digo, pues realmente son los mismos de siempre. Los mismos que en todos los gobiernos se oponen al sistema de administración. ¿Pero de quiénes justicia? Son los mismos de siempre? Los que usted ha mencionado, Gino Costa, el señor bueno, de Belaunde creo que recién tiene su primer periodo, son personas vinculadas a IDL. Personas... O sea, ¿usted diría que IDL ha estado detrás de su cabeza? Tiene. No, es una de las principales instituciones que han estado detrás de mi cabeza. Transferencia, Proética. Grupos... Transparencia. Transparencia, Proética. Wagner sí. Ha dicho que el ex embajador ha dicho que usted no debería solo haber renunciado, que usted no debería de estar en el Ministerio Público, doctor Chávarri. Es su punto de vista, yo también tengo un punto de vista con relación a él, pero no lo expreso por respeto. Dígalo, por favor. No, yo por respeto, porque yo respeto su cargo, su investidura, ha sido embajador, tengo entendido que ha sido un buen ministro de Relaciones Exteriores, pero él no me conoce, él no tiene derecho a opinar sobre mi persona, él no tiene derecho a leer un libreto y repetirlo y decir que fuera Chávarri. Si usted le preguntara sobre algún factor o un elemento que me pueda vincular a mí con un hecho irregular, que lo exprese, que lo diga, que lo narre, que lo exponga, va a ver que no lo sabe. Es un libreto que ya está escrito. ¿Escrito por quién? No sé por quién. Pero usted ha dicho, son los mismos de siempre. Los mismos de siempre. No, pero a ver. Lo que pasa es que en Transparencia, en Proética, o sea, hay voces reconocidas. Ugaz es uno de los principales críticos. Ah, bueno, pues, ¿de usted? José Ugaz, pues, es un hombre que siempre está muy relacionado siempre con estos temas de reorganización y siempre está ahí él dirigiendo, orquestando. Él, Vargas Valdivia, que es un ex procurador también, que sale a opinar cosas que no son absolutamente. Quienes lo conocemos sabemos que está dirigido también. Señor, ¿por quién? Ronald Gavarra, las ONGs. Ronald Gamarra, el ex fiscal Avelino Guillén, todas esas personas están vinculadas a estos grupos. ¿A qué? Ya, es que, perdóneme, doctor Chávarri, que sea tan insistente con esto, pero, o sea, creo que es necesario que la gente escuche a todas las voces, pero cuando un ex fiscal de la Nación, y aquí yo tengo que hacer un memorex, porque me gustaría además refrescarle un poco la memoria a usted.
Yo recuerdo los programas que hice, mis programas de No Culpes a la Noche. Recuerdo sí. cuando yo le entrevistaba a usted y al doctor Pablo Sánchez, en la época de transición de Peláez Bardales a Ramos Heredia. Recuerdo mucho, doctor Chavarri, y he vuelto a revisar mis archivos. Yo los he entrevistado en varias ocasiones a usted, a Pablo Sánchez, a Ramos Heredia. A Peláez, por supuesto, Peláez Bardales se defendía como podía y con todo, que ustedes dos, Pablo Sánchez y Gonzalo Chavarri, Gladys Echaíz también me lo dijo, decían, un fiscal de la nación tiene que ser un personaje intachable, me acuerdo de esa palabra, moralmente intachable. ¿Cuál era la arruga, entre comillas, y perdónenme por estos términos criollos que voy a... empezar a explicar. ¿Cuál era la arruga de Peláez Bardales? ¿Por qué se le criticaba tanto la reelección? Por el expediente de los Sánchez Paredes. ¿No es cierto? Estados Unidos le había pedido el expediente de los Sánchez Paredes y él no había, había sido tortuga. Y me acuerdo muchísimo sus respuestas, la suya, la de Pablo Sánchez, que me decían, bueno, no puedo hablar, es mi superior, pero en Cristiano era, debería haberlo mandado, ¿no? Ya. Entonces la arruga, una de las más grandes de Peláez Bardales era Sánchez Paredes. La arruga siguiente, Gladys Echaíz renuncia, ¿se acuerda bien de ese tiempo? Claro. Usted no elige a Ramos Heredia, usted se va al Jurado Nacional de Elecciones. Le mandan al jurado. Le mandan al jurado, se va a la Siberia, así. Como usted me dijo. No dije a la Siberia. Pero bueno, pero lo congelan. Sí. Cuando a un fiscal lo mandan al Jurado Nacional de Elecciones es que lo están congelando. Es para que no participen en la Junta. De acuerdo. Gladys Echaíz no aceptó, usted fue, y esto es importante que la gente recuerde. Ramos Heredia, cuando fue elegido fiscal, la principal arruga de Ramos Heredia era la siguiente, que había un audio donde se, que lo presentó Delgado Aparicio con Nakazaki, me acuerdo clarísimo, yo hice ese programa, en el que además se decía que Ramos Heredia era como el último peldaño de utopía. Que había que llegar a Ramos Heredia para la impunidad de utopía, que de hecho, bueno, tantos años estos pobres padres buscando justicia para sus hijos. Y luego, su actuación en la centralita, ¿no es cierto? Y, por supuesto, los chicharrones, los desayunos, ¿se acuerda, no? La caja chica. Usted no ha tomado chicharrones todos los días, ni comido, pero... Además, el médico me ha prohibido la grasa. Bueno, pero me acuerdo clarísimo ya. Entonces, Ramos Heredia sale del camino... Pero hay que recordar que Zoraida Ábalos vota por él. Me acuerdo también de las declaraciones de Zoraida Ábalos cuando vota por Ramos Heredia y ella dice uno tiene libertad de elegir. Pero arrugas morales las tenía Ramos Heredia. Y ahí esto, a esto quiero llegar, porque estoy yendo de hoy hacia atrás y para conocer sus descargos. Usted y Pablo Sánchez se supone que eran los que no tenían arrugas. Bueno, luego... Cuando ya ha sido usted fiscal de la Nación, le han recordado todo su pasado con Blanca Nerida Colán. Pero inmaculado Pablo Sánchez, hacen, no sé, confírmeme, hacen un acuerdo de antigüedad. Sí. Primero yo, Pablo, luego tú, Pedro, sí. Gonzalo, sí. Y luego Zoraida. Así es. ¿Es verdad? Es lo que se ha respetado. Ya, pero es verdad. ¿No es verdad, claro. Ok, que sí. Ya, entonces Pablo entra. Ramos Heredia se va al... Destituye. Gracias, lo destituyen. Él no renuncia. El CNM lo destituye, se va a la oscuridad, al callejón oscuro. Y ojalá algún día lo pueda volver a entrevistar. Ramos Heredia me declaró una guerra, un odio letal, pero bueno, no importa. Eso es anécdotas de periodistas. Y sube Pablo Sánchez. Pablo Sánchez sube y la esperanza con Pablo Sánchez. Y de pronto llega Lavallato. Ya, estoy en este tiempo histórico, Lavallato. Y doctor Chavarri, Lavallato es la náusea, se lo digo en su cara, discúlpeme, pero se lo digo en su cara. Ya no sé, invoco al doctor Pablo Sánchez para que por favor pueda volver a entrevistarlo. Pero se lo dije al doctor Pablo Sánchez, Lavallato es un asco porque no solo la ex procuradora Vilca Toma dijo que Odebrecht ponía y sacaba presidentes, dijo que hacía lo que le daba la gana y que cuando ella fue procuradora y se atrevió
a investigar a Odebrecht, el ex ministro de Justicia, Figalo, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No seas, ya. Llega Lavallato y ahí es donde usted diría que es Lavallato, que es Odebrecht, lo que lo separa a Pablo y a usted, a eso quería llegar. Quiero entender en qué momento se pelean usted y Pablo. Mientras Pablo Sánchez estuvo en la Fiscalía de la Nación, todos lo apoyamos. Todos. Le decía yo ayer en la Junta de Fiscales Supremos, en la que se ha elegido a la doctora Ábalos, que la mejor manera de llevar a la institución es la unidad. Y eso es lo que nosotros pregonamos en ese momento. Nosotros consideramos que había que apoyarlo y las decisiones que él tomó se las aceptamos y creímos en él. Nosotros no podíamos interferir en su trabajo porque era su voluntad, su facultad como fiscal de la Nación en conformar grupos humanos y también establecer buenas relaciones con los grupos de trabajo en las investigaciones de Lavallato. Lavallato se ha llevado de una forma directa entre este grupo y Pablo Sánchez. Nunca hubo inconveniente, nunca interferimos como lo que ha sucedido conmigo. Todos han opinado porque saco, porque pongo. Sin embargo, a mí no me han dejado tener ese manejo. ¿No le dejaron tener el manejo? No me dejaron tener el manejo. ¿A Pablo Sánchez sí? A Pablo Sánchez. ¿Quién no le dejó tener el manejo? Bueno, la Junta. Yo quería una Junta... ¿Pero y por qué la Junta no le dejaría a usted? ¿Solo por los audios de los cuellos blancos? Porque los cuellos blancos es otra historia, ¿no? Básicamente nosotros dejamos trabajar a Pablo Sánchez, mientras que a mí no. A mí siempre me ponían piedras en el camino, cuestionando que por qué, lo que hacía. Tenemos un audio de, y además yo públicamente además le voy a pedir un favor especial, porque sí quiero escuchar al doctor Chavarri, pero lo tengo que decir además públicamente. Tenemos un audio del presidente de la República, Martín Vizcarra, que vino el año pasado a este programa. En mi último programa del 2018 vino el presidente Vizcarra. Dijo lo siguiente, yo quiero que lo escuche, pero también, doctor Chavarri, le voy a pedir un favor especial de periodista y creo que usted me va a comprender porque yo hace años lo entrevisto. El congresista de Belaunde, que es el que se ha enfrentado al fujimorismo y que además tiene serias críticas contra usted, no voy a comentar la infidencia personal. Bueno, congresista de Belaunde, perdóneme por la infidencia personal, pero... tiene que hacer, y de verdad ha aceptado que lo entreviste, pero él tiene un control médico que hacerse, y entonces me está ganando el tiempo, pero yo quiero escucharlo, doctor Chavarri. ¿Usted me permitiría, de verdad se lo pido, ofreciéndole disculpas públicas como caballero, me permitiría solo 5 minutos preguntarle lo que tengo que preguntarle al congresista de Belaunde y luego continuar, porque el presidente Vizcarra dijo textualmente que a él le molestó lo que usted dijo en su tuit, cuando le pidió temperancia, cuando le pidió tranquilidad, cuando le dijo tranquilo, sereno, moreno, yo te estoy investigando. Quiero conocer ese capítulo de su historia. Pero me permite un segundo, por favor. Yo sé que usted... Ay, Dios mío, qué rollo como periodista. ¿Puedo? 5 minutos. 5 minutos, por supuesto. Pero usted no se pare, doctor. Sí. Yo me voy a ir a la otra salida. Usted no se pare. Correcto. Pero sí escuche, por favor, lo que dijo el presidente. Bien. Escuchemos lo que dijo el presidente porque yo respeto mucho... le agradezco, doctor Chavarri, por su caballerosidad, sí. Además su gesto público y democrático con él. Democrático. Exacto, eso, su gesto democrático con él. Uno de sus principales opositores, que ha sido el parlamentario Alberto Belaunde. Pero primero, señores, escuchemos lo que dijo en ese estudio el presidente de la República, Martín Vizcarra, en vísperas de Navidad. Adelante, Rolo. No, lo que quiere Vizcarra es que saquen a Chavarri del ministerio y está haciendo lo imposible por decírselo en 1000 tonos, en 1000 lenguajes y con 1000 símbolos. Nosotros no hacemos ninguna acción para que haya un cambio al interior de las instituciones. Lo que sí decimos como ciudadanos y como demócratas que somos, si tenemos alguna observación, la decimos. Nosotros creemos que lo que más daño puede hacer a una política de transparencia es la hipocresía. Nosotros decimos, el señor el fiscal de la Nación tiene serios cuestionamientos al interior del propio Ministerio Público y tiene cuestionamientos de fuera, de otras instituciones y de la población. En consecuencia, no es la persona más idónea. Pero que lo cambie o no lo cambie es un tema que corresponde al Ministerio Público.
Pero, o sea, si de usted dependiera, él no sería el fiscal. No, pero es que a mí pregúntenme sobre los ministros, que sí dependen de mí. Entonces, si un ministro no se desempeña de manera adecuada, yo evalúo y si veo conveniente, hago el cambio. Entonces, yo soy la cabeza del poder ejecutivo. El poder judicial, el poder legislativo, son otros poderes. Entonces, yo puedo opinar, claro que sí puedo opinar. Nada me lo impide opinar, pero no me inmiscuyo. O sea, no interfiero, pero simplemente yo veo que en el sistema de administración de justicia, en el Ministerio Público, el fiscal de la nación tiene cuestionamiento. Eso lo puedo decir dentro de la democracia, dentro de la libertad de expresión. Pero cuando yo digo eso, me dijo, ah, cuidado que tienes tantos juicios, ¿ah? Entonces me responde con una amenaza. Yo no amenazo, digo, no tiene. ¿Le molestó ese tweet? No, en absoluto. ¿Le dolió esa advertencia? No. Lo único que de alguna manera. ¿Teme alguna investigación? No. Yo soy una persona que duermo todas las noches, después de una intensa jornada, duermo en paz. Porque mi conciencia está tranquila de haber hecho todo el esfuerzo de hacer lo correcto. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que duerme en paz. ¿Usted duerme en paz? Yo sí duermo en paz. ¿Ha hecho lo correcto? He hecho lo correcto y yo sí lucho contra la corrupción. Y he luchado contra la corrupción y seguiré. ¿El presidente Vizcarra no está luchando contra la corrupción? No, habría que preguntarle a él, pero yo sí lucho contra la corrupción. ¿Por qué dice yo sí? ¿Está infiriendo que él no? No, me está preguntando usted. Sí, yo le estoy preguntando. Yo sí lucho contra la corrupción. ¿Y usted cree que el presidente Vizcarra lucha contra la corrupción? Me imagino que sí, pues porque él es el presidente de la República. Pero él dice que no se inmiscuye en el Ministerio Público. Pero sí opina. Que no interfiere. No interfiere, pero sí opina. La palabra, la vocería del presidente de la República es voz autorizada. Es un presidente de la República. Y su opinión pesa mucho en las instituciones. ¿Usted cree que por qué yo no pude reponer a los fiscales Vela y Domingo Pérez el día 31 de diciembre? ¿Por qué no lo pude? Porque cuando él regresó de Brasil, declaró en emergencia, lanzó el proyecto de emergencia de la reorganización del Ministerio Público. Y la gente se asustó. Y desgraciadamente la gente, y lo voy a decir, la gente piensa más en el sueldo que en la mística y el respeto y la autonomía de su institución. Usted me está diciendo hoy día que repuso a Vela y a Pérez, o sea, que reculó, que retrocedió, porque el presidente les metió miedo en el Ministerio Público. Así es, y no hubieron fiscales con quien reponer a Vela y a Pérez. Bueno, Almansa y Paucar habían aceptado, pero luego retrocedieron. Así es. ¿Por miedo? Habría que preguntarles a ellos, pero el asunto es que me dijeron que ya iban a dar un paso al costado en razón de que... ¿Y no encontró reemplazos? No había. No había. No quería. O sea, eso es cierto. No querían. ¿Y usted siente que de alguna manera el presidente, al regresar de Brasil, de la investidura de Bolsonaro... Sin haber asistido a la asunción del cargo. Sí. Se vino antes. Sí, se vino para luchar contra la corrupción. Con su proyecto de reorganización del Ministerio Público. Eso para usted sí es interferencia. Para mí sí es importante. ¿Me permite un segundo? ¿Cómo no? Muy bien, porque... ¿por la cámara? Ah, maravilloso. Ya, entonces vamos a estar a la distancia, congresista Alberto Belaunde. Le agradezco mucho por estar aquí. Estamos remodelando el estudio, por eso nos estamos alejando un poco. Buenos días, congresista de Belaunde. Buenos días, gracias por la invitación. Yo quisiera empezar estas palabras brindando un desagravio público a los miles de ciudadanos y ciudadanas que se han expresado pacífica y democráticamente en las calles. Es una vergüenza que se diga que son personas pagadas. Yo estuve en la marcha del jueves pasado y lo que encontré fueron familias, estudiantes, colectivos, todos impulsados por un gran cariño al país y por un hartazgo hacia la corrupción y la impunidad. O sea, ¿usted cree que en Año Nuevo, el 31 de diciembre, nadie pagó a nadie para que marcharan contra el fiscal Chávarri? ¿Te imaginas la organización que habría que tener para en cuestión de 2 horas lograr esa cantidad de gente pagada? Es un sinsentido. Y si uno ve las grabaciones, se da cuenta que son
estudiantes universitarios, familias, personas que han dejado su Año Nuevo, muchos de ellos todavía con... Sí, claro, pasaron Año Nuevo en las calles, Y cantando el himno, entonando el himno nacional. Defendiendo a Pérez Vela y a Vela. Así es. Perdón, y a Domingo Pérez y a Vela. Esta narrativa, iniciada hace dos días por la señora Luz Salgado, en conferencia de prensa en el Congreso, es ahora repetida y yo lo lamento porque considero que es una falta de respeto a los ciudadanos. Congresista de Belaunde, en Cristiano, a usted nadie le pagó. De ninguna manera. Ya, pero Gonzalo Chávarri acaba de decir algo muy serio. No me refiero a eso. Quiero seguir preguntándole. Ya ha quedado clarísimo que usted hace un desagravio público a los cientos de jóvenes, de familias que fueron a marchar. Y un tema adicional, Emiliano, si me lo permites. Sí. El introducir el tema de los venezolanos es claramente una manera de tratar de canalizar esto a través de estos pequeños brotes de xenofobia que existen en el país. Me parece lamentable que se utilice a una población que está en situación de vulnerabilidad para tratar de ganar algún tipo de rédito político. Yo rechazo ambas afirmaciones porque creo que resultan siendo muy irrespetuosas y dañando a ciudadanos inocentes. Claro, lo que dice él, usted lo ha escuchado, usted mismo está presente en el estudio, lo que dice el fiscal Chávarri es que cuando salió a averiguar le dijeron que eran venezolanos, pero bueno, está bien. La siguiente pregunta que tengo para usted es la siguiente. Él dice que son los mismos de siempre, que aquí Proética, Transparencia, IDL, quieren gobernar en la administración de la justicia del Perú y que son los mismos de toda la vida. ¿Qué piensa usted, congresista de Belaunde? Yo creo que las organizaciones mencionadas son organizaciones que tienen mucho mérito. Vienen trabajando hace muchos años en la reforma del sistema de justicia, en la búsqueda de transparencia, en la búsqueda de canalizar la participación ciudadana. Uh-huh. Algo que tienen en común los autoritarismos, sean de izquierda o de derecha, es que atacan primero a las ONGs y a cualquier tipo de organización de la sociedad civil. Yo creo por el contrario, un indicador de lo sano de una democracia es ver si es que sus ciudadanos pueden organizarse y pueden participar sin que haya algún tipo de ataque o algún tipo de persecución desde el Estado. ¿Reconoce que Transparencia, Proética y IDL no han sido, digamos, tan... ¿cuál es la palabra? Críticos... o tan pasionalmente críticos con los casos, por ejemplo, de Villarán, de Toledo, de Nadine Heredia, o sea, de la gente de izquierda, de Ollantumala? ¿Reconocería eso usted, congresista de Belaunde? Yo creo que hay, han habido diferentes declaraciones en diferentes casos, pero digamos, en una sociedad democrática se pueden realizar todas las críticas. Sí, y si claro, consideramos hay libertad de expresión, que hay democracia. Alguna organización de la sociedad civil no está siendo justo en su trabajo, digámoslo. Pero las autoridades tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que respetar más lo que está pasando en el país. De acuerdo. ¿Por cree usted que renunció Gonzalo Chávarri a la Fiscalía de la Nación en su análisis político de parlamentario? Porque además hay que recordar, congresista Belaunde, que usted se enfrentó con todo al fujimorismo en estos últimos días, básicamente a la señora Salgado, y le recordó su historial, y eso le ha provocado a usted una moción de censura en la Comisión de Ética que usted lo toma como un galardón. Sí, yo el lunes lo que hice fue expresar en el hemiciclo la indignación de muchas personas que se han movilizado pacíficamente en las calles. Siento que es mi rol como representante. Además, lo que hice fue no un acto de agravio a una persona en particular, sino una valoración política de lo que venía sucediendo. Y lo que viene sucediendo desde el mes de agosto hasta esta semana es que había un interés del fujimorismo en mantener al señor Chávarri como fiscal de la Nación. ¿Por qué? Hemos visto, ¿para qué y por qué? Lo hemos visto en los chats de la botica. Lo menciona uno de los testigos protegidos. Lo vimos también
al momento de no querer acumular las denuncias constitucionales en la subcomisión y al no querer priorizar en contra de lo que es la práctica parlamentaria estas denuncias. Vimos, por el contrario, actos permanentes de hostilización de parte del fiscal de la Nación al equipo Lavallato. Yo, en lo que conozco de la historia de la Fiscalía, nunca he visto a un fiscal de la Nación que acose con investigaciones, con tuits a su propio equipo. Me parece que es una situación inédita en nuestro país y que tuvo como momento cumbre el pedir, o el mejor dicho, remover el 31 de diciembre a los dos fiscales en una conferencia de prensa, además, conferencia de prensa porque no se aceptó ninguna pregunta de los periodistas ahí presentes, y que tuvo como respaldo inmediato al vocero de Fuerza Popular en todos los medios. Claro. Entonces, lo que sucede es que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarri, también le podría, bueno, yo no voy a interpretar ni mucho menos lo que podría decirle, pero en mérito a la objetividad, yo también le tengo que decir que, bueno, vengo cubriendo fiscalía hace muchos años y yo nunca había visto que fiscales que ellos han llamado, han usado un nuevo concepto que se llama desobediencia jerárquica, públicamente se enfrenten, ¿no?, al fiscal de la Nación, pero lo que sucede es que tampoco habíamos tenido una situación donde el fiscal de la Nación está siendo investigado. Y hay una fiscal que tiene como tesis, claro, de investigación el que está relacionado a uno de los escándalos de corrupción judicial más grandes en el país. Es verdad, y que ha destapado también la náusea del Poder Judicial. Yo quisiera, finalmente... Dos últimas preguntas. Sí. Sobre usted. ¿Sigue pensando que la moción de censura en su contra es un galardón congresista de Belaunde? Sí, porque yo no he ido en contra de las prácticas parlamentarias. Yo, por el contrario, lo que he querido es llevar la indignación de los ciudadanos al Congreso. Si lo suspenden 120 días por haber dicho lo que dijo. Yo no creo que esa suspensión avance. Okay. Congresistas de las fuerzas democráticas han mostrado su solidaridad, cosa que agradezco, y estoy seguro que también al interior de Fuerza Popular hay varios congresistas que están incómodos con esta muestra de intolerancia, de no solo contra mí, sino también contra el señor Salaverry, por parte de un sector de Fuerza Popular. Tenemos que entender que el Congreso es el espacio para el disenso y para el consenso, no para la imposición arbitraria de una posición sobre otras. Y menos para los insultos, ¿no?, que han estado graneados. Su última reflexión sobre la renuncia del presidente del Parlamento a Fuerza Popular, señor. Creo que era algo que se caía de Maduro. Justo ayer una colega suya me preguntaba por qué no lo hacía. Y decía, habría que preguntarle al presidente del Congreso. Se lo preguntaron y anunció su renuncia. Creo que es lo coherente. ¿Los libertarios acogerían a Salaverry? Liberales, no confundas con los libertarios, por favor. Perdón. ¿Ustedes, los liberales congresistas de Belaunde, acogerían a Daniel Salaverry? No lo hemos conversado y tampoco nos lo ha pedido. Okay. Entonces no es una situación que yo pueda mencionar. Además, yo estoy en condición de vocero alterno, con lo cual preferiría no especular sobre este tema. Pero, por supuesto, estamos dispuestos a conversar con las fuerzas democráticas en el Parlamento para ver cómo evitamos que esta moción de censura genere más inestabilidad y cómo logramos, Milagros, que es lo que la quiere la gente, por fin trabajar en los proyectos de reforma del sistema de justicia que vienen siendo demorados desde 28 de julio, cuando el presidente los presentó. Hasta el día de hoy, ninguno de esos proyectos, o sea, no solo no han sido aprobados, no han sido discutidos en el Pleno del Congreso. Y eso también es vergonzoso, congresista Belaunde, pero no es su caso, hay que decirlo. Usted es uno de los más jóvenes y uno de los que ha demostrado tener más pantalones en el Congreso a la hora de decir las cosas. Yo le agradezco mucho su presencia. Habíamos pactado, sé además que tiene unos asuntos personales que cumplir. Muchas gracias además por su paciencia y nos volvemos a encontrar, congresista de Belaunde. Encantado. Muchas gracias. Le agradezco mucho. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Eso es un misterio, ¿eh? Porque de repente Salaverry ya no será presidente del Parlamento, ¿o lo duda? No, yo creo que las fuerzas democráticas y congresistas de Fuerza Popular, que están cansados del enfrentamiento, no se van a sumar a este intento de Fuerza Popular de avasallar de censurarlo al presidente. Presidente del Congreso. Si se queda así, ¿mancada puede ser presidente?
Es algo que hay que analizar. Yo creería que sí. El requisito es tener bancada para poder postular a la presidencia. O sea, se puede hacer una interpretación auténtica, como el tiempo de Interpretación auténtica no, eso trae malos recuerdos. Yo creo que simplemente hay que mantener la estabilidad del Parlamento y entender, Milagros, que el presidente del Congreso es el presidente de los 130 Así congresistas. Es. No es el vocero de una bancada, Así no es. Es el representante de quienes votaron por él. Exactamente. Y eso parece que lamentablemente los colegas del fujimorismo no lo están entendiendo. Muchas gracias, congresista de Belaunde, por su presencia hoy en gracias. Edición Matinal. Bueno, doctor Chavarri, el congresista de Belaunde, usted lo acaba de escuchar, lamenta sus expresiones. En Twitter también le están diciendo que no es justo que usted diga que esas marchas han sido pagadas, que han sido manifestaciones espontáneas de la juventud y de la gente, de los ciudadanos peruanos que estaban en contra de su lugar. Esta imagen tan poderosa, ¿no?, que es una fotografía que es del 1 de enero, usted comprenderá que para cubrir una marcha tan multitudinaria, pues se necesita bastante logística y bastante dinero, ¿no? Bueno, aparentemente, bueno, es su punto de vista y lo respeto, pero sí le puedo decir, por ejemplo, el congresista está hablando de un tema del Congreso, pero él siempre justifica todo con diciendo vamos a salir a las calles. Entonces yo creo que la forma como democráticamente se discuten las ideas es en el lugar, con palabras, con hechos, con circunstancias, con aclares, con fundamentos. O sea, ¿usted no cree en la democracia del tumulto? No, porque hay formas, no hay forma, porque a la gente se le puede sorprender. Pero en democracia se sale, sí, a la calle. Seguramente. Solo en dictadura no. Yo le digo que aquí un 99% no sabe quién es Chavarri. ¿Usted cree eso? Así es. Yo ¿Está convencido? Estoy convencido. Doctor Chavarri, pasemos a este asunto espinoso. Hay dos espinas, creo, bueno, hay varias clavadas en su corazón, imagino, ¿no? Pero hay una que es muy fuerte. Esto que le dijo el presidente en Navidad a usted, que él tenía libertad de expresión, vivimos en democracia, él es un demócrata, que solo está opinando, y que usted le sale con una amenaza. Que usted le sale con una advertencia, cuidadito, tengo 40 y tantas investigaciones sobre ti. Quiero hacerle la pregunta directa, doctor Chavarri, ¿qué investigaciones o qué caso concreto tiene usted sobre el presidente, o tenía usted, investigando sobre el presidente Martín Vizcarra, que lo llevó a escribir este tuit? Voy a precisar, la mayoría de denuncias que en ese momento circulaban eran de Moquegua, un 80 y tantos% de Moquegua, y el resto eran pues en Lima. Esa fue la respuesta que originó, y me molestó también la forma como él, teniendo la investidura del presidente de la República y siendo el primer mandatario de la República, quien debe llevar la conducción, el liderazgo de una república como la nuestra, pues no empleaba los términos adecuados, gestos adecuados como para poder decir yo soy un demócrata, yo soy un líder y yo debo dirigirme de esta manera a las instituciones. ¿Nunca hubo un intento de acercamiento entre usted y el presidente Vizcarra? Nunca hubo. ¿Usted no lo intentó? Hubiera querido yo que él me llamara. No, porque del momento que no fue a mi juramentación ya pues demostró que no quería que yo fuera fiscal de la nación. Y según usted, ¿quién quería que, o sea, el presidente Vizcarra, a quién prefería? Indudablemente que a Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque días antes llegó a la fiscalía y lejos de reunirse conmigo, con el que ya había sido electo, se reunió con Pablo Sánchez. Y estaban hablando con el grupo de transparencia, con el señor Wagner, el señor, no recuerdo los otros nombres, vinculados a Proética, y ya estaban reunidos con él. Y al señor Albán, ¿no? El señor Gino Costa, ya estaban en su despacho. ¿Y hablaban de qué? No sé, pero ellos lo hacían en el despacho de Pablo. No sé qué hablarían. ¿No lo buscaban a usted? Nunca me buscaron. Y eso ya me dio mala espina. ¿Qué le preocuparía al gobierno actual que investigue el Ministerio Público? Realmente la pregunta es directa. Realmente las denuncias. La denuncia que ¿Qué tienen denuncias? En contra. Ahí tienen denuncias muy, 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 muy delicadas y que ya están en manos del grupo especial. El tema de Chinchero está que da vueltas. ¿Nadie lo agarra? ¿Es una papa caliente que ya, nadie la quiere? Ya yo lo derivé a la fiscalía de la doctora Telles. Contra corrupción, claro, la doctora Telles, ya se creo que se ha designado a la doctora Sueno. Están investigando, mal o bien, ya verán, ellos son los responsables de su investigación. Me enteré hace poco que, esto no lo sé, no lo puedo confirmar porque además el fiscal Juárez no da entrevistas,
Pero ¿es verdad que en el despacho del fiscal Juárez hay un caso muy complicado con un candidato a colaborador eficaz que sabría que ser, digamos, en la fuerza interna, en el círculo más íntimo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se recibió dinero para la campaña del Club de los Constructores? ¿Es verdad esto? Bueno, eso es lo que he tomado conocimiento en su oportunidad y lo derivé a Germán Juárez Atoche, el fiscal que tiene este caso. Y, bueno, le dije, el aspirante a colaborador quiere aportar. Y le digo, me ha venido a buscar, pero yo no soy el llamado. Yo, respetando la autonomía, lo derivé donde Juárez Atoche. ¿Juárez Atoche tiene, es de verdad que existe este caso? Tiene una investigación, no sé cómo la habrá resuelto, pero él tiene esta investigación que es sumamente espinosa para muchos políticos, para muchos, inclusive autoridades de la actualidad. ¿Ministros? Ministros y personajes que son... Pero muy, ¿cuál es el...? Porque yo he escuchado un run que sí. se lo quiero preguntar a tantos fiscales, sobre todo a Juárez Atoche. El run es que el Club de los Constructores le habrían dado dinero en campaña, chin-chin, a el expresidente PPK, pero no a él, sino al grupo. No sé si en presencia de él, no lo sé. Por favor, ¿usted me puede confirmar esto? No, básicamente gira en torno a estas afirmaciones. Pero estas afirmaciones... ¿Pero usted ha leído ese testimonio del colaborador? Me lo manifestó y yo lo derivé donde Juárez Atoche para que él verifique, porque todo. O sea, Juárez Atoche tiene este caso. Esa investigación, él es el llamado a recibir esa información, a corroborarla y hacer que sea aprobado en su momento por el juez de la causa. ¿Vela sabía de esto? No sé si Juárez le habría puesto en conocimiento, pero Juárez tiene la información. Vela es su jefe. Seguramente. No sé cómo manejarán ellos sus cosas, porque ahora si yo si hubiera preguntado, me hubieran dicho que era interferencia. Claro, porque siempre decían eso, que usted estaba tratando de entrometerse. Discúlpeme, pero mi pregunta es cerrada. Ese colaborador eficaz, usted me ha dicho, y le preocuparía a algunos ministros que vemos. Definitivamente. Que vemos, pero ministros actuales de Vizcarra, sí, exministros. Ex y actuales. Y gente que tiene un estatus importante dentro del gobierno. En ese caso de este colaborador que tiene, el caso lo tiene el fiscal Juárez Atoche, usted lo está detallando. A él le pueden preguntar. ¿Está implicado el presidente Martín Vizcarra? No puedo yo dar información porque es una información de un colaborador y él es el, como le vuelvo a repetir. ¿Está implicada Mercedes Arauz? Tiene que corroborarse y tiene que ser aprobado por el juez. ¿Está implicado el exministro Grados? Nombre no puedo dar, pero sí hay ¿El exministro Grados estaba metido? Pregúntenle al doctor Juárez, invítalo a Juárez Atoche para que... Es que no quieren dar entrevistas, pero... Bueno, ellos son los que tienen la información oficial. ¿PPK está metido? Reitero, Mirardo, no puedo darles información porque yo incurriría en delito, porque estoy aportando algo que no es. Pero Juárez Atoche tiene la Pero Juárez Atoche tiene... La investigación. La noticia criminal. La noticia criminal. Doctor Juárez Atoche, le acaban de poner la pelota en su cancha. Doctor, la otra espina. Con esto voy a terminar porque yo sé que usted tiene también que trabajar y le agradezco por su tiempo y la extensión de la entrevista. Su asesora, doctor. O sea, perdóneme que se lo diga, pero ¿qué rayos pasó? Uno, es lo que yo digo, en el propio Ministerio de Público, donde se supone que todos saben que un ambiente lacrado es inviolable, una asesora suya, la señora Rosa María Venegas, tres escoltas suyas, doctor Chavarri, entraron a una oficina lacrada por José Domingo Pérez. Ahora quiero preguntarle, tenemos además las declaraciones, ¿verdad, Rolo? Podemos, para que el doctor Chavarri pueda escuchar lo que ha dicho su asesora, Rosa María Venegas, nos aceptó haber ingresado a esta oficina lacrada, pero le ha pedido disculpas públicas al fiscal Chavarri porque dice que él no sabía nada. Y ha retado al fiscal José Domingo Pérez a que revise su casa de cabo a rabo y que si quiere la meta presa, de paso. Veamos. Ingresó a la oficina, ya lo Invito al señor fiscal Pérez que solicite el allanamiento de mi domicilio y que venga a buscar el 15 debajo de mis mafiteros.
no solo aceptó haber ingresado a una oficina lacrada del noveno piso del Ministerio Público, de la cual sacó tres cajas de documentos. Rosa María Venegas también retó al fiscal José Domingo Pérez a que allane su vivienda. Incluso ironizó diciendo que si el fiscal Pérez la visita, le lleve chocolates. Si me va a visitar, me lleva un chocolate. Eso me gusta. Me encanta el chocolate. Más de una vez le pidió disculpas a Pedro Chávarri. Le pido mil disculpas al señor Chávarri si este es un motivo más para que se le cuestione su actuación. Esta ha sido una decisión quizás intestiva mía y no quisiera que dañe la imagen del fiscal. Asegura que nadie la envió al despacho de Juan Manuel Duarte, sino que lo hizo luego de consultar a dos abogados penalistas si podía entrar a la oficina lacrada. ¿Usted no fue por orden del fiscal de la Nación? No, jamás. Uh-huh. Yo más bien le expreso mis disculpas al fiscal de la Nación si por mi vehemencia, porque soy periodista, y mi desesperación en preservar mis temas personales, le he metido en un inconveniente. Insiste que sacó material estrictamente personal, íntimo, no de su oficina, sino del despacho del asesor Duarte, oficina que estaba lacrada. O sea, usted lo que me está diciendo es que temía que se hicieran público su estado de salud y sus cuentas personales y por eso entró a sacar tres cajas. Cuentas personales, no solo cuentas personales, temas íntimos. ¿Íntimos como qué? No le puedo decir, son íntimos. Para Rosa Venegas, el lacrado de ese despacho no estaba autorizado. Primero debe ser autorizado por un juez. Sí, claro, estaba autorizado por el juez Richard Concepción Carguancho. Ese lacrado no, señora. Bueno, eso fue lo que dijo el fiscal Pérez. No, eso es lo que puede decir el fiscal Pérez, mil cosas. Si usted le cree a él, perfecto. Como yo soy una pobre ciudadana y no soy fiscal, no me va a creer mal. Sobre los policías que la acompañaron a deslacrar el lugar, dijo que solo les pidió ayuda para cargar las cajas, mientras que los agentes aseguran que recibieron órdenes superiores. Rosa María Venegas, ex asesora de Pedro Chávarri y periodista, fue congresista por el partido Unión por el Perú en 2006. Luego se desempeñó como asesora de Karina Beteta, actual congresista fujimorista. En entrevista con Milagros Leiva, Rosa Venegas detalló que dejó de laborar con Beteta porque se le presentó una mejor oportunidad laboral el año pasado con Pedro Chávarri. ¿Por qué razones se retiró del despacho de la congresista Beteta? Milagros, por mi mejoría, mi casa dejaría. Ah, o sea que usted cuando renuncia le cuenta a Beteta que se va al despacho del fiscal Chávarri. No le cuento. Le dije, amiga, he encontrado una propuesta mejor. Pero Rosa Venegas le dijo otra cosa a la congresista Beteta, que no trabajaría más con ella por temas de salud. ¿Por qué dejó de trabajar con usted, Rosa María Mercedes Venegas Melo? Bueno, ella me comunicó que por motivos de salud ya iba a dejar de trabajar en el despacho. Pero hay más. Rosa Venegas reveló que Juan Manuel Duarte, cuya oficina lacrada fue violada por ella, trabajó como su asesor cuando ella era congresista. Luego Duarte le devolvió el favor. Él la convocó para el Ministerio Público. Él fue el... Duarte la convoca. Me contrató por mi perfil profesional solo para que me dedique al tema de comunicación y periodismo. La ex asesora de Chávarri rechazó tener vínculos con el partido de Fuerza Popular o el APRA. También descartó relación sentimental con el legislador Javier Velázquez Quesquén, porque Chávez Cotrina, coordinador de fiscales de crimen organizado, explica que el ingreso de Rosa Venegas a una oficina lacrada representa varios delitos. Obstrucción a la justicia. Totalmente. Tienes encubrimiento real, tienes hurto. Porque han entrado, han hurtado, entonces hay un conjunto real de delitos. Es mi verdad y reitero el pedido que las autoridades que deseen vengan y allanen en mi domicilio y encuentren lo que ellos quieren.
según Rosa Venegas, no ha visto información de los casos Odebrecht, cócteles u otros en dicha oficina. Todo indicaría que se le viene una denuncia por haber retirado información de una oficina lacrada del Ministerio Público. Doctor Chávarri, se le viene la noche a su ex asesora. Incluso se habla de 6 años de cárcel y el señor Rafael Vela acaba de decir que le pide, incluso a ella o a los que han participado en esta violación de la oficina lacrada, que se acojan a la colaboración eficaz. ¿Qué tiene que decir, señor? Bueno, el hecho ha ocurrido el viernes en la noche, el sábado en la madrugada, donde han efectuado el allanamiento. Por supuesto que yo no supe, no estuve allí, mucho más, ¿no? No estuve allí. ¿Era legal? Yo he cuestionado, ya luego que me he enterado y he revisado la documentación, que no era legal, puesto que no había orden de allanamiento de las oficinas que según se decía era de Duarte. Han abierto otras oficinas y han lacrado otras que no estaban con orden judicial. Las oficinas de Duarte, ¿son consideradas sus oficinas porque él es su asesor o sí se podía entrar a la oficina de Duarte? No, definitivamente no, porque todas las áreas del piso 9 comprenden al despacho del fiscal de la Nación. ¿Y quién es el único que puede ordenar un allanamiento a las oficinas del fiscal de la Nación? En este caso, el único que podría allanar es el fiscal supremo. El fiscal supremo, por el nivel que tengo yo, porque es el... ¿Quién? Área, el fiscal supremo ¿Gálvez? Penal, no, el supremo, el doctor Jesús Fernández, que es el encargado de ver este caso, pero con la autorización de un juez penal, el juez instructor supremo, penal. ¿Supremo? ¿De un juez supremo? Penal, tiene que mantenerse ese nivel. ¿Por su jerarquía? Por mi jerarquía, porque es el piso de quien habla, es mi responsabilidad. O sea, querría decir que Pérez y Vela... Han invadido un terreno que no les corresponde, no les corresponde. Son incompetentes para haber ingresado a ese piso. ¿No podían entrar a su piso? No podían. ¿Usted los va a denunciar? ¿Los ha denunciado? Yo ya presenté mi denuncia el lunes, que ya me pusieron en conocimiento. Eso me enteré. Sí, de lo que había ocurrido. Y ¿Los ha denunciado penalmente? Penalmente, así es. ¿A Vela así y es. A Pérez? No, a Pérez. Perdón, Vela, no. a Pérez y a Concepción Carguancho. Claro, uno por solicitar y el otro por dar la autorización. En la incursión, en el piso donde yo... ¿Y cuál es el delito que habrían cometido? Abuso de autoridad y prevaricato. Prevaricato. Pero por eso, obviamente, se va a la cárcel. Bueno, eso ya lo dirán los... No voy a adelantar los criterios. Pero escúcheme, Vela acaba de decir que más bien todos se acojan a la colaboración eficaz y cuenten quién ordenó. Ellos tienen su punto de vista y que sigan las investigaciones. Yo estoy llano a que se investiguen. Señor Chávarri, le voy a hacer la pregunta a la yugular. ¿Usted ordenó que Rosa María Venegas entre a la oficina de Duarte y saque 3 cajas, sí o no? No. ¿Usted no sabía nada? No sabía nada del tema. Solamente llegué el día domingo a verificar qué había pasado y que me explicaran qué puertas habían abierto y qué puertas se habían lacrado. Y me enteré que las puertas donde habían abierto inicialmente no encontraron nada. Y luego lacraron otras que no tenían autorización judicial y las han lacrado sin orden judicial. Sin orden judicial. ¿Qué está buscando Pérez en sus oficinas? No sé qué estaría buscando, porque los asesores no tienen ningún tipo de documentación de trascendencia. Los casos de Odebrecht, los casos de índole delictual, las tienen las fiscalías, no las asesorías. Ellos únicamente se limitan... Los fiscales, responsables de los responsables casos. ¿Quién le recomendó a Duarte, doctor Chávarri? Duarte llegó a mi despacho, yo ya lo conocía antes. Había llegado con muy buenos proyectos de ley, me ayudó en el trabajo de algunos... recuerdo mucho que me gustó el proyecto de la creación de un instituto para peritos, ¿no? Y un documento que se elevó. Duarte era su vaso comunicante con el Parlamento. Él era coordinador, claro. Era coordinador parlamentario. Así es. Duarte lleva a Venegas, pero así Venegas es. Era asesora de Beteta. Entonces, otra vez mi pregunta... Asesora de Beteta, no sabía. Esa era mi pregunta a la yugular. Ah. ¿Usted sabía? No. ¿No sabía que Rosa María Venegas había sido asesora de Beteta? No, desconocía. ¿Nunca se lo contó ella después? Nunca. ¿Que usted no veía el CV de quien contrata? Yo sabía que había sido una congresista, yo sabía que había tenido que tenía muy
un conocimiento amplio de, la, de lo que pero significaba no el trabajo. ¿Pero no sabía que había estado siendo asesora de Beteta? Miren, o sea, doctor Chavarri, ¿podría estar contratando a alguien que me dejó entender, no? Que uno no sabe quién está, usted es fiscal de la nación. Pero sí, yo digo, bueno, uno no puede saber todo también, ¿no? Pero en rasgos generales yo le vi un perfil adecuado como para que trabaje conmigo. Ella le contó en algún momento que había trabajado con Karina Beteta. Le hago esta pregunta, ¿por qué, doctor? Porque se está diciendo que Venegas era el vaso comunicante entre usted, el fujimorismo y el APRA. ¿Por qué? Porque ella también habría tenido pues buenas relaciones con el partido aprista y con el fujimorismo, tanto así que terminó siendo asesora de Karina Beteta, y que ella habría sido su vena cava entre el APRA, el fujimorismo y usted. No, hubieron muchas propuestas, muchas personas que yo entrevisté para ocupar esos cargos, porque los había removido a los anteriores. Todas las personas que llegaron a ser entrevistadas, de alguna manera tenían vinculación con alguien del Congreso. Claro. Porque lógicamente tenían que llegar propuestas de gente que había, conocía el terreno, ¿no? ¿Usted no sabía que Duarte había trabajado con había sido asesora de Venegas? ¿De quién? ¿Usted no sabía que Duarte había sido asesor parlamentario de UPP en el pasado? O sea, de Venegas. Sí, me dijo que había tenido relaciones, inclusive me dijo, doctor, yo tengo 23 años en el Congreso y he trabajado con diferentes bancadas. Más bien sí me dijo en la última que había trabajado con señor Ramírez. Bienvenido Ramírez. Y Joaquín no aparece, ¿no? Joaquín Ramírez, no es sé, una sorpresa que no aparezca en nada. Nunca yo... Eso es lo que a mí me llamó la atención de los cócteles. Sí. Que Joaquín Ramírez, ¿se han dado cuenta? Que Joaquín Ramírez no aparece en nada. Lo han limpiado en el Ministerio Público, ¿ah? Perdónenme que se lo diga pero de frente. Pero no en mi gestión. No sé, pero el doctor Pérez también debería de ver a Joaquín Ramírez, porque Joaquín Ramírez era el mecenas de Keiko y... Hoy día Ricardo Uceda escribe en La República que mete en presa a Ana Gers sin ninguna imputación fiscal. Así es. Eso sí me parece gravísimo. Así es. ¿Y Joaquín Ramírez no aparece en la telenovela? Oye, pero si Joaquín Ramírez... Perdón, doctor Charri, es que yo empiezo a tener memoria. Si Joaquín Ramírez era el mecenas, pero bueno, ya esa es otra telenovela aparte. Doctor, entonces, ¿qué habían en esas cajas? Desconozco. ¿Desconoce mayormente? Desconozco porque, como vuelvo a repetir... En esas cajas. ¿No eran documentos suyos? No. Yo los míos los tengo en mi oficina. Ok. No, ¿a su oficina no entraron? No entraron porque ya sería el colmo, ¿no? Pero desde ya no han debido entrar a ninguna oficina. Han debido pedir primero la autorización del fiscal supremo y una autorización judicial de un juez supremo. Muy bien. Eso es la cuestión. Por Alan eso que... García, con esto termino, pidió asilo. Sí. Dijo que era víctima de una persecución. Le negaron el asilo, por supuesto. Y está siendo investigado seriamente por la línea 1 del metro, etcétera. El fiscal le ha dicho que el 18 de enero que empiecen otra vez a cantar, espero que ahora sí canten un verdadero karaoke, los señores de Odebrecht, Barata y compañía, las cosas se van a complicar para muchos peces gordos. Mi pregunta es directa, doctor Chavarri. ¿Qué piensa usted hoy de la situación judicial de Alan García? Bueno, para mí es difícil opinar sobre una determinada situación jurídica, ¿no? Eso lo van a determinar los fiscales que vienen el caso. Esperemos ver que con la documentación que llegue de Brasil pues se logre esclarecer la situación, porque ya estamos mucho tiempo en viajes, en ajustes de los acuerdos y esas cosas que yo, la verdad, me preocupo porque ya hace tiempo se ha debido resolver esta situación. Ok, o sea, usted lo que pide es pisar acelerador a fondo para agarrar a todos los que tengan que caer. Por eso es que se molestaron los fiscales cuando les pedí información sobre el si estaban dentro de los plazos, ¿no? ¿Y usted tenía derecho a saber? Por supuesto que soy el director del colegio y tengo que saber lo que hace el profesor. Ok. Por lo menos lo elemental, ¿no? Entonces yo le hago la pregunta de ignorante. Pablo Sánchez... ¿Sabía y conocía el acuerdo de Odebrecht que firmó Hamilton Castro? Tú no le podría decir eso. Pero debió saber.
Y usted quería saber qué acuerdo había pretendido firmar Vela. No sobre el fondo, sino decir que me digan, por lo menos, sí, estamos efectuando el trabajo y se va a corroborar. ¿No le quisieron contar nada? No me quisieron decir nada. Pero ¿Odebrecht tendría que seguir operando en el Perú, doctor? Pienso que no. Son empresas que han delinquido en el país. ¿Qué tienen que hacer? Otros países han optado por cancelarle los contratos o expulsarlos y hacerles pagar reparaciones civiles fuertes. Pero aquí en el Perú estamos exigiéndoles... Pero Gustavo Gorriti ha argumentado... No. ¿Por qué hace así? Pues el señor Gorriti, pues, ¿qué tiene que ver con este tema? No sé. Bueno, es que es uno de los que más ha investigado el caso Lavallato. Y el otro día vi en una entrevista que le hicieron esta pregunta. Le dijeron, ¿por qué Odebrecht tendría que seguir operando en el Perú si es que en verdad ha saqueado, no es cierto, al Perú? Y él argumentó y dijo una cosa, que ahora en el mundo... se les da como una especie de oportunidad, no, voy a parafrasear todo porque no tengo memoria discursiva, pero Gorriti dijo lo siguiente: se da oportunidades para que una empresa que ha sido realmente corrupta se sanee por dentro, vote a los gerentes, así como Graña votó a José García, a José Graña Miró Quesada, lo votó de la gerencia, dé pues indemnizaciones y cante lo que sabe. O sea, se prefiere que se cante lo que sabe y que, bueno, ya pague algo y se quede, pero ya con toda la gente cambiada. ¿Usted está de acuerdo con este argumento de Gustavo Gorriti? No estoy de acuerdo, definitivamente. Yo no puedo trabajar con un corrupto, una persona que ha hecho tanto daño al país, o una empresa que ha hecho tanto daño al país, y que más bien debe dar cuenta de muchas de sus actos, mediante los actos de colaboración eficaz donde han incurrido los funcionarios. O sea, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Se le debe pulsar, pero deber tomar la medida del caso a fin de que ellos cumplan con el pago de su reparación civil, y garantizar que de alguna manera se va pues a indemnizar al Perú con todos los robos que han ocurrido. O sea, para usted, Graña y Montero no debería seguir trabajando, operando en el Perú. No debe seguir trabajando. Definitivamente. Ningún integrante del Club de la Construcción. Esas empresas, por ejemplo, también le han hecho mucho daño al país. Y son las empresas que precisamente movilizan, y usted bien sabe, Milagros, son dueños de muchos de los medios. ¿No será que el poder económico sabía lo que usted pensaba y también se la fueron encima? Seguramente, porque... O sea, para usted, ni Odebrecht, ni Graña y Montero, ni ningún, ni Andrade Gutiérrez, ni Cosapi no está... Camargo Correa. Camargo Correa, Obrainsa, ninguno de ellos. Esas empresas no deben de trabajar porque son una vergüenza para el país. Eso es lo que no quieren ellos, que se les investigue. Ellos quieren hacer lo que quieren hacer, ¿no? Darle la autorización que continúe trabajando, sin embargo, y el daño que le han causado al país. ¿Quién manda en el Perú? ¿El poder económico o el poder político? Porque Figaro dijo, Odebrecht pone y saca presidente. Bueno, yo creo que van de la mano. Van de la mano. ¿Teme ir a la cárcel, doctor Chavarri? Porque Vela acaba de decir, cuenten todo. Quiero que sean colaboradores. No, cuenten. Yo no tengo ningún problema que cuenten y que se llegue a la verdad. Porque siempre mi trabajo es en torno a la verdad. Que se busque la verdad y caiga quien caiga y duela quien le duela. Pero que caigan. Que no digan, yo lucho por la corrupción y están haciendo otra cosa. Yo quiero que luchen realmente por cambiar este país. ¿Teme llegar a la prisión? No, porque no tengo motivo por ello. No tengo motivo por ello. Mi trabajo ha sido transparente. Y si he salido, he dado un pie al costado, es precisamente para que mi institución ya no tenga... Que no se diga que por mi culpa se está reorganizando. Pero bueno, eso es lo que han dicho. Bueno, es lo que han dicho. Por su culpa y ha causado un terremoto. Bueno, grado 9. Bueno, pero no es así. ¿Qué piensa de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos? Espero que haga una buena gestión y se le va a dar el apoyo necesario. ¿Cree que es una persona idónea? Sí. ¿Honorable para la Fiscalía de la Nación? Sí, todos nosotros somos de la línea, somos de la carrera, pero en el camino pues, nos encontramos con temas como este, por ejemplo, donde a veces las mentes cambian, las ideas cambian y se van tornando diferentes a lo que debe significar llevar un cargo tan importante como el fiscal. ¿Le pide a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que no retroceda en la lucha por descubrir la verdad en el caso Lavallato? Que siga adelante, pida fondo. Pide a fondo, caiga quien caiga. Hay, claro, y hay elementos en las fiscalías especializadas, hay elementos como para poder seguir adelante con las investigaciones. Y hay que reforzar esos equipos. Zoraida Ábalos ha declarado en emergencia a la Fiscalía, al Ministerio Público, y acaba de decir en RPP que hay que recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, doctor Chavarri, al Ministerio Público, porque en su gestión...
más o menos que se perdió. ¿Tiene algo que decir? Bueno, si ella considera así, bueno, que buena hora que se haga, porque todos queremos que el Ministerio Público salga adelante. Muy bien. Pero quiero agregar una... Dígame, además, doctor Chavarri, le quería preguntar, mi última pregunta era si usted se arrepiente de algo, si tiene algún mea culpa, si corregiría hoy algo que hizo, que Bueno, al final, voy a... claro, somos seres humanos, cometemos errores, pero no intencionalmente. Cometemos errores porque manejar hoy en día el Ministerio Público con un caso como es Lavallato, que es la corrupción más grande de la historia del Perú, y quizás la más grande de toda la región. De América Latina, es un asco. Así es. Entonces, yo no puedo creer que Odebrecht quiera seguir trabajando en el Perú para empezar. Imagínense los intereses que hay detrás de todo esto. Hay muchos millones. Y bueno, quizás por lo que yo conozco están ellos incómodos, pero bueno, al final, y he dejado insumos como para que puedan trabajar. El resultado de la comisión de Lavallato del Congreso de la República me ha permitido también ampliar esta información a las diferentes fiscalías para que continúe con este trabajo. Bueno, perdóneme, pero usted me pone la pelota. Dios mío, el informe Lavallato, acabo de recordar que lo he leído de cabo a rabo, el informe Bartra, el informe Pari también lo leí. Pero hay una información que nunca nadie me quiso confirmar y se la voy a preguntar. En el programa que yo hacía en Radio Capital, la congresista Cecilia Chacón, dijo dos cosas. Uno, y bueno, incluso la propia exministra Choquehuanca aquí confirmó que el presidente Martín Vizcarra sí había sido socio de Grañi Montero en el consorcio Hilo. ¿Ok? Eso quedó confirmado, aclarado por el mismo presidente. Pero lo que dijo Cecilia Chacón fue aún más allá y para mí fue grave, pero hasta ahora nadie me contesta. Entonces, ahora sí, por favor, espero, no sé si usted tiene alguna respuesta o no. Chacón dijo en Capital lo siguiente, dijo que Martín Vizcarra sí había sido proveedor de Odebrecht en el caso de la interoceánica. ¿Esto es verdad, doctor Chavarri? Yo he leído algo al respecto, con motivo del informe de la Comisión Lavallato del Congreso. Y esto también ha sido derivado a la Fiscalía para que se investigue. Ha sido derivado. ¿A qué fiscal? He ido directamente a la Fiscalía Coordinadora de la doctora Téllez, ¿no? Y tenemos conocimiento de ello. Bueno, van a investigar. O sea, usted ha derivado todo para todo que se investigue. Todo se deriva, ¿por qué? Porque en estos casos... Claro, porque usted no puede ser el que investiga, podría investigar al presidente. Así es. Pero usted lo estuvo investigando. Así es. ¿Fue o no proveedor de Odebrecht? Esa es la información que tiene que complementarla tienen que verificarla los fiscales, pero sí tengo esa información. Ok. Doctor Chávez, quería decir algo usted. Sí, yo quiero pedirles algo personal. Nunca, no es de costumbre pedir algo para mí, pero hoy estamos, yo y mi familia estamos viviendo un momento muy difícil. El congresista de Belaunde ha dicho que las masas, que la ciudad, que no se organizan, pero sin embargo tengo constantes molestias y fastidios y que me preocupan en mi domicilio. Ayer recibí la visita de esta fiscal, de esta señora Castro. Sandra Castro, quien tampoco tiene por qué ir a mi casa. Porque tampoco no tiene yo tengo prerrogativas, debe ir otro fiscal de otro ella nivel. Ella no tiene por qué ir. No tiene por qué ir. Y primero, porque no tiene nivel profesional hablo, ¿no? Profesional. O sea, nivel en el sentido de jerarquía no de funcional. No de capacidad profesional. No, y también ella, no tengo calidad de investigado. A mí nunca me han citado, no tengo ni siquiera de testigo, nadie me ha llamado para nada. Están que dan vueltas desde agosto de este año. Pero como parte de una pesquisa tampoco deben de ir a su no casa. No pueden ir, no, y menos con toda la parafernalia que llegaron ayer con policías, con periodistas, y lo peor del caso es que han tomado fotos de la fachada de mi domicilio y la han pasado por diferentes medios. Eso genera que gente malintencionada pueda atentar contra mi familia y contra la propiedad. Usted está preocupado por su seguridad. Sí, ¿qué pide usted, doctor? Yo ayer lo llamé a Carlos Morán, pero parece que estaba muy ocupado, no me ha contestado el teléfono, ¿no? Porque yo tenía 16 efectivos que rotaban por días, ¿no? Esas cosas. El día de ayer he renunciado, me la han retirado. ¿A los 16 efectivos? Me han retirado y me han dejado 4, 2 por día. Y no me permite siquiera dejar un par en mi domicilio, donde está mi esposa, donde llegan esporádicamente mis hijos, y donde llega gente pues a molestar. ¿Usted teme por su integridad? Por la mía y de mi familia.
O sea, usted hoy día está pidiendo al general Carlos Morán, que eres el ministro del Interior. Y usted ha dicho ayer que responsabiliza, le ha dicho a Radio Colombia que si a usted o a su familia le pasa algo, usted responsabiliza al gobierno de Martín Vizcarra. Responsabilizo y lo ratifico al gobierno del presidente de la República y a los responsables de darme la seguridad del caso. Si es posible que a mí me quiten la seguridad, pero no que se familia. La den a mi esposa, a mis hijos, no se la quiten. Porque es una cobardía lo que están haciendo. Ellos no saben nada, no tienen que ver nada con estos temas, pero sin embargo están atentando contra una persona que en su momento va a librarse de todas las imputaciones que le han hecho, porque mi conciencia está limpia. Ok, cierro esta entrevista, doctor. Solo permíteme, Rolo, dos de estribo. ¿Qué implica y qué significa declaratoria de emergencia del Ministerio Público? ¿Qué significa esa frase de la doctora Ábalos? En horas de la tarde, cuando ya me retiraba a una reunión, escuché por la radio que había declarado, pero no conozco las pautas. No conoce los detalles. Y mi siguiente y última pregunta tiene que ver con el fiscal jefe de cooperación internacional, con el doctor Alonso Peña Cabrera, que estuvo trabajando con Pablo Sánchez y con usted. Pero que luego, claro, se enfrentó con todo a Rafael Vela y al doctor Domingo Pérez. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, él ha trabajado conmigo porque considero que es un profesional idóneo, ¿no? Intachable, lo conozco desde muchos años, él inclusive ha trabajado conmigo en una fiscalía, no tengo cuestionamientos contra él, es una persona muy seria, que sabe realizar su trabajo y que, bueno, han tenido contratiempos con relación a las comunicaciones que llegaban de Brasil, en donde parece que había un celo profesional. Sí, porque parece que Vela ha pedido que no le den a él información. Quieren hacer un puente, ¿no?, y obviar el trabajo de Peña Cabrera, que él es el responsable de la cooperación. Pero, de ahí pero eso no es regular. No es regular, por supuesto. O sea, él tendría que saberlo. Todo siempre. Tiene que saber pasar. Y él ni siquiera conoce la información, porque eso lo pasa a lacrado. Lacrado directamente al fiscal responsable. Ok, el fiscal Domingo Pérez es amigo del presidente Vizcarra. Bueno, hay informaciones al respecto, ¿no? La única relación que yo podría decir, porque vienen de Moquegua, se conocen de Arequipa, de Moquegua. Y hoy se dice que la doctora Ábalos es amiga de la primera dama. Se están comentando por las redes también, pero a mí no me consta. No le consta. Domingo Pérez, ¿es amigo de la doctora Ábalos? Desconozco. Desconozco. Pero también son moquehuanos todos, ¿no? O así han trabajado en Moquegua. En Moquegua, así es. Bueno, entonces... termino esta entrevista cerrando. ¿Usted está con su conciencia tranquila? ¿Duerme en paz? Sí, duermo. No en paz por la bulla que me hacen las barras que me ponen en la puerta de la casa, ¿no? Y es muy difícil. Por eso es que pido el apoyo del Ministerio del Interior. Pero lo que me está diciendo en todos los tonos, doctor Chavarri, me acerco para despedirme, como siempre lo hago de todos mis invitados, es que usted no teme ir a la cárcel porque usted no ha hecho nada malo así en es. Cristiano. Así es. Sí, y que lo rebusquen, que lo paren de cabeza. Así es. Okay. Soy una persona de carrera, una persona que tiene 40 años en esto, nunca he tenido un cuestionamiento. Okay. Y todos los cuestionamientos han venido después que juramenté como fiscal de la Nación. ¿Quiere decirle algo a su ex amigo Pablo Sánchez? Sí, no, de saludarlos y decirle que trabajemos con unidad. Que pensemos que el cargo, el Ministerio Público, no es de Pablo Sánchez, ni de Pedro Chávez, ni de Soraya Ábalos, ni de los miembros de la Junta. ¿De quién es? Es de todos los peruanos. Nosotros tenemos que darle una respuesta del trabajo que efectuamos con transparencia y decirle a los fiscales, que cuando se atente, a todos los fiscales, que cuando se atente contra la autonomía del Ministerio Público, no pensemos en los sueldos que nos van a dejar de pagar. Pensemos en la mística, en la autonomía y en respetar nuestro centro laboral. Muchas gracias, doctor Chavarri, por esta entrevista. Espero que, obviamente, regrese a este estudio cuando... Y en libertad. En libertad. Acá siempre hay libertad de expresión, doctor. Yo invito a todos, no todos aceptan, pero este programa, esa es mi intención desde que soy periodista. Escucho a todos, porque ustedes, los televidentes, creo que tienen derecho a eso, a escuchar a todos los protagonistas de la noticia. ¿Le cree al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávez? Doctor, no le creen. En la pregunta en ATV Play, sí, 26%, no, 74%. O sea, su credibilidad ha sido, bueno, está bastante cuestionada, doctor. Bueno, hace una campaña también muy dura la que usted ha enfrentado. Sí. ¿Qué siente hoy usted, doctor? ¿Alivio? No, estoy con mucha nostalgia, tuve muchos proyectos, quise mejorar el sistema,
pero aquí las personas son fundamentales. Si no tienes personas al lado que te ayuden, que colaboren, que tengan una misma dirección, es difícil trabajar. Y sobre todo si no tienes un poder en el Estado, un poder, el apoyo del Estado en sí, si no tienes un buen presupuesto, como el de ahora que nos los han recortado, la verdad que es difícil poder trabajar. Claro, Chávez Cotrín ayer me decía que lo reconocía como un buen fiscal, pero no entendía quién lo había asesorado. ¿Le puede contestar quién lo asesoró? No sé en qué tema, no sé en qué tema. Porque ha tenido muchas asesorías, imagino. Sí. No, ya. No se refería a que no entendía qué había pasado. Hay asesorías de diferentes ángulos, ¿no? Y en el caso de Chávez Cotrín no puede quejarse porque... No, se ha quejado. Él me pidió... Chávez Cotrín no se ha quejado. El número de fiscales que quería para llevarlos a la punta del cerro se Chávez los daba. Chávez Cotrín nunca se ha quejado de usted, porque además yo lo he entrevistado varias veces, lo que sí ha dicho es que lamentaba todo esto y que no sabía pues quién lo había asesorado. Su... ¿Enemigo público quién es? Y esta es mi última pregunta. ¿Quién es su verdadero enemigo? ¿Quién es ¿Quién es el que lo está poniendo en el disparador? Refiero y reitero, estas ONGs que están habituadas a diseñar trabajos siempre para distorsionar y desdibujar imágenes de los funcionarios públicos y sobre todo los que responsables de la Administración de Justicia. Ok, muchas gracias, doctor Chávez. Nuevamente, tengo que ir a la pausa, Rolo. Ya, Rolo, me voy a la pausa. Dios, wow, me muero. 8:53, no puedo creerlo. Ya, me voy a la pausa, Rolo, ya regresamos, sí, ya regresamos. ATV Noticias, edición matinal.